Yo. Por fin es viernes, grito Stanley mentalmente. Harto de la rutina y casi nada lo divierte. Corbata apretada al cuello, en el banco solo hay estrés. Miraban su reloj que faltan 15 para las 10. Le dejó el último informe a su secretaria Mónica. Ya humedeció sus labios con un sorbo de agua tónica. Él quedó paralizado, pensó en invitarle a un trago, pero ¿pa' qué? Nunca hubiese resultado. Sin ánimos de nada se puso su abrigo. Comenzó a caminar y pronto se olvidó del frío. Anaranjada luz del poste lo hizo sentir deprimido. Bajo la luz de luna se bifurcan los caminos. El camino de la izquierda era demasiado largo. El de la derecha corto, la gente lo llama atajo. Hacia la izquierda al fondo se veía despejado, mientras que a la derecha un bosque lo tenía tapado. Cara o sello, el azar decidirá. Salió sello a la derecha, el bosque tendrá que cruzar. Adrenalina pura, Stan sintió felicidad. Cruzar un bosque sin linterna, nada puede salir mal. Yo, 19 minutos en oscuridad eterna. No mirar hacia atrás, sabe que lo siguen de cerca. Avanza, avanza, le dice una voz interna. Stan tiene tanto miedo y casi no siente las piernas. Un tronco en el sendero impedía el paso. No fue ningún problema, él lo saltó hacia el otro lado. Su silencio se rompió con un murmullo entre los árboles. Él solo quería salir, así que decidió ignorarles. Hablaban bajo y no podía oírlos bien. Igual sintió vergüenza porque se reían de él. La luz lo encandilaba, estaba a punto de llegar. Y justo antes de que pudiese ver el final,